que a tu lado estoy. No insistas en que te abandone, donde tú vayas yo iré. Ven y sígueme, no tengas miedo, que a tu lado estoy. No insistas en que te abandone, donde tú vayas yo iré. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestras pautas de oración de este día. Hoy meditamos Mateo 16, del 24 al 28. Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Nos dice Jesús, si quieres ser mi discípulo, debes negarte a ti mismo, cargar con tu cruz y seguirme. Este es el camino que te propongo para ser realmente feliz. Mientras el mundo te ofrece poder, yo te ofrezco servicio. Mientras el mundo te dice que para alcanzar el éxito necesitas subir, yo te digo que más bien debes bajar. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es mi estrategia de salvación. Al morir a ti mismo, a tus caprichos y vanidades, das paso a la gracia que irá transformando tu manera de pensar, de sentir y de amar. Negarte a ti mismo no significa que te menosprecies, sino más bien que vivas conforme al verdadero valor de tu vida. Tú vales el precio de mi sangre. No consientas tus caprichos. No des rienda suelta a tus apetencias. No sigas la corriente del mundo, por muy cómoda y placentera que parezca. No te engañes pensando que eres más importante por tu dinero o posición social. No te instales en una vida cómoda ni te enredes en pensamientos vanos. Si le dices no a tu pesimismo y en vez de quejarte te pones en camino, irás descubriendo el sentido de mis palabras. Se trata de una actitud interior de lucha y combate, pues no nos enfrentamos a cualquier enemigo, sino al padre de la mentira, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Negarse a sí mismo es sinónimo de renuncia. Renunciar a la tristeza, a vivir de recuerdos, a rehuir de aquellas situaciones que necesitas enfrentar y aceptar. Renunciar a vivir solo y a no confiar en nadie, a considerarte la víctima, el incomprendido y excluido. Renunciar a querer ser el que todo lo sabe y todo lo puede, pues no eres más que una pequeña criatura. Por más que quieras, no puedes añadir ni un centímetro a tu estatura. No puedes estar en todo, aunque quieras. Hoy te invito a vivir una fe madura al estilo de los mártires, quienes supieron cargar su cruz de cada día. Santa Rita de Casia perseveró hasta lograr la conversión de su esposo y su familia. Óscar Romero defendió el derecho de los pobres hasta dar la vida. Y es que el distintivo del cristiano es que, aunque no entienda o experimente que ya no puede más, no suelta su cruz, sino que la carga dándole sentido de eternidad. No se trata de sufrir por sufrir, ni de aguantar, sino de amar. Si la cruz que cargas no te lleva a amar, entonces la estás cargando mal. Por eso te digo, sígueme. Yo te enseñaré a llevar la cruz y a hacer de ella tu medio de santificación. Harás mis obras y aún más grandes. Serás como yo, como una semilla que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Nunca te pediría nada que no pudieras realizar. Y en todo, incluso en las mayores pruebas, yo estaré contigo. Si pierdes la vida por mí, la encontrarás. Porque, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su propia vida? Hoy pongo delante de ti la vida o la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Sígueme, no tengas miedo,
que a tu lado estoy. No insistas en que te abandone. Donde tú vayas yo iré. Ven y sígueme, no tengas miedo, que a tu lado estoy. No insistas en que te abandone. Donde tú vayas yo iré. Abra fuerte tempestad, vientos y oscuridad, no dudes, pues quien que confió en mí quedó defraudado. Pues quien que confió en mí.